ocasión estoy en la explanada de la Beca Ranza para la edición de la Feria de la Torta 2022. Ya tenía unos años que no se hacía, ya la esperábamos con muchas ansias y uno de ellos fui yo el que la esperé con tantas ansias. Así es que después de tanta ausencia, después de todo lo de la pandemia, pues ya estamos aquí para disfrutar de esta rica Feria de la Torta aquí en la CDMX. Así es que démosle la bienvenida a la Feria de la Torta 2022 aquí en la Beca Ranza. Acompáñenme, vámonos. Coméntanos un poquito qué es lo que venden ustedes, cuál es su producto aquí hoy en la Feria de la Torta. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos semitas poblanas, las tenemos preparadas de milanesa, de pollo, de res, de camarón. Tenemos una extensa variedad. Tenemos también burritos, bueno, pan árabe y tacos de pastor. Oye, y como tal, a ver, coméntanos cuál es la especialidad del negocio. ¿Qué es lo que piden más aquí? La de milanesa, de res y la de pata. ¿Y algo así que digas tú, bueno, es que este como que es algo especial de la casa? Pues la de milanesa de pollo. ¿Milanesa? O camarón. ¿De pollo o camarón? O camarón. Pues amigos, ya saben, vengan a la feria. Está de lujo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Y yo digo que hasta que se vaya el último... La última, comentar. Exacto. Así que invítanos, por favor, para... Claro que sí, pues los esperamos que vengan, nos visiten, y la pobladita. Tenemos semitas, tenemos todo lo que ustedes... Vámonos, amigos, vamos a continuar porque hay muchísimas cosas que ver. Vámonos. Amigos, y estamos en el stand de los pulques. También hay pulque aquí en la Feria de la Torta el día de hoy. A ver, coméntanos, amigos, ¿de qué sabores traes el día de hoy? Ahorita tengo fresa, piñón y vegetario. Ok, ¿y cuál es el que más te pide la gente? Ahorita estamos hablando de galletita. Muy bien, amigos, pues ya saben, si quieren disfrutar su torta con un buen pulque, pues también es válido. Digo, a lo mejor no es lo viable, pero es muy rico el pulque y a mí me encanta. Mira nada más, qué chulada. Pedí una semita de salchicha, admírenla, con quesito, aguacate, pápalo, bueno, permiso.
le gustó más? Este. ¿Qué sabor le gustó más de los este, ¿de qué es este? De avellana, ¿no? Ah, de avellana. A mí me gustó el de nuez. El de avellana. Bueno, es que no sé cuál es. Todo muy rico. Sí, de el de avellana. De nuez. De nuez. Todos están buenísimos. El que más les guste está de lujo. Si la quieren de nuez, vamos a darle nuez, ¿va? Y por parte de los toreros se los vamos a llenar un poquito más. Para que se vayan contentas. A ver al de rompope, para ver si lo rompope, claro que sí. Yo ya parezco el dueño de este negocio, pero bueno. A ver, pruébalo. A ver, pruébalo. Díganos qué tal está. Yo soy fan del rompope. Y a ver, coméntenle un poquito a la gente cuáles son los sabores que manejas. Son bastantes, pero dinos algunos. Mira, principalmente piñón, nuez, pistache, crema irlandesa, cajeta, capuchino, coco, crema de avellana. Bueno, entre varios. La verdad es que hacemos una gran variedad, pero por esta ocasión solo trajimos 10 sabores. 10 sabores, pero en sí son, ¿qué? ¿Unos 20? Más o menos unos 20 sabores. Wow, me impresionó, digo, lejos de que sea la feria de la torta, también ellos hoy vienen a ofrecer sus productos. Me comentas que no tienes alguna sucursal como tal para ir a visitarte o algo, pero ¿podrías darle a la gente tus redes sociales donde te puedan contactar para que nada más se den un quemón de qué tal están tus rompopes? Claro que sí, mira, principalmente el número telefónico que es el 55-61-30-33-67 y la página de Facebook. Nada más en Facebook. Así es que, amigos, no se pierdan de probar estos rompopes. Ustedes ya vieron a la gente, están riquísimos, yo ya los probé, ya los caté personalmente y déjenme decirles que son una maravilla. Así es que vamos a continuar aquí en la feria de la torta y seguimos también con A Fuego Lento, que son los mejores rompopes que he probado hasta ahorita en toda mi vida. Así es que vamos. Not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. Pedimos el día de hoy,
una semita de milanesa. Ay, ay, ay. Porque no nada más hay tortas aquí en la feria, sino también semitas. Y le vamos a dar cranky a esta, que se ve buenísima, aquí con nuestros amigos de Chuy. Así es que, con permiso. La milanesa está crujiente. Tiene mucho aguacate, mucho queso, pápalo. Que déjenme decirles que a mí el pápalo como tal en la sema no me gustaba, pero después te fui agarrando el gusto y me dijeron, pues es que la tradicional es así, con pápalo. Entonces dije, pues échamela con pápalo y la estoy probando así y me la estoy disfrutando, amigos. De esto es de lo que se están perdiendo los que no vienen a esta feria de la torta. Se están perdiendo de muchas cosas. ¿Qué esperan para lanzarse y probar la gastronomía que nos ofrecen en tortas, semitas y otras cosas más? Así es que no lo duden y láncense a disfrutar como yo de estas chuladas y bellezas que tenemos en nuestro querido México, que es la mejor comida del mundo para mí.